Nos acompaña ya la doctora Clara Trujillo, ella es médica, ortopedista, y pues muchos televidentes nos pidieron, ay, no, 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 dolor en las rodillas. Parece ser que es muy común. Es muy común. A partir de cierta edad, no sabemos. La mentira. No, pero porque incluso gente joven que hace mucho ejercicio también padece de la rodilla. O con el sobrepeso, en fin, ya la doctora Clara, con la bienvenida, nos explicará cuáles son los problemas de rodilla más comunes. Bienvenida. Muchas gracias. Las rodillas duelen a todas las edades, no solamente porque estemos viejos nos van a doler. Como ustedes saben y Marce sabe, yo soy especialista en niños principalmente y desde edades muy tempranas estamos viendo los dolores de rodilla. Uh-huh. Y a las mujeres también tenemos una predisposición para el dolor de la rodilla. Y la rodilla puede doler por múltiples causas. Una de las más importantes o tal vez la que más vemos con más o la que vemos con más frecuencia es lo que nosotros denominamos el dolor anterior de rodilla, es decir, el dolor en la parte de adelante de la rodilla. Uh-huh. La mayoría de las veces ese dolor es debido a una mala distribución de la fuerza muscular alrededor de la rodilla, es decir, hay más fuerza en los músculos posteriores que en los músculos anteriores, entonces se produce una hiperpresión de este huesito redondo que tenemos adelante que se llama la rótula contra el fémur atrás. Eso inflama el cartílago de la rótula y produce dolor. Ese es el dolor más común de la rodilla y es el que más se presenta en las mujeres. ¿Y ese se presenta a cualquier edad o se divide también por grupos etarios? Ese es más frecuente alrededor de la adolescencia, sobre todo en las mujeres. ¿Qué le parece, doctora? ¿Y por qué si hablamos de la me llama la atención de que sí. sea más en las mujeres y porque una mala distribución de la fuerza? O sea, pues, ¿cómo hace uno para distribuir la fuerza? Mujeres jóvenes, porque sí. es muy factible que las mujeres que usamos tacones, obviamente también hagamos que nuestras rodillas sufran más, no sé. Pero el dolor empieza más rápido en las mujeres porque, no sé si se han dado cuenta, pero las mujeres somos más rodillijuntas que los hombres. Uh-huh. Eso hace que haya un los hombres generalmente son garetas, las Ajá. mujeres somos más rodillijuntas. Entonces, eso hace que haya un vector de fuerza ahí alrededor de la rodilla que produce una hiperpresión de la rótula hacia el cartílago del fémur y por eso se produce más frecuente en las mujeres, pero también puede aparecer en los hombres. ¿Esos dolores deben ser preocupantes y deben ser un llamado de atención? Siempre que una rodilla o una articulación duela, debe ser un llamado de atención. Normalmente ninguna articulación debe doler. Cuando hay dolor, es porque algo no está funcionando bien, uh-huh. entonces hay que consultar. Lo que sí hay que tener claro es que la mayoría de estos dolores se solucionan con fisioterapia. La cirugía es la última opción. Hablemos, usted nos mencionaba que el dolor de rodilla aparece en cualquier grupo de edad, sí. ¿cierto? Entonces yo quiero que hagamos como una especificación de cuáles son las causas dependiendo de la edad. Por ejemplo, hablemos en los niños más pequeños. ¿Por qué le puede doler la rodilla a un niño chiquito? Entonces están los famosos dolores de crecimiento. Que son reales. Pues sí son reales los dolores, lo que pasa es que no son por el crecimiento. Yo a las mamás siempre les digo que es que el crecimiento no duele en la rodilla, sino en el alma. Ajá. De las mamás. Y de los niños también, el adolescente se siente infeliz, incomprendido. Esos dolores nosotros los llamamos dolores benignos nocturnos, porque son de predominio nocturno sí. o en la tarde, después de que el niño ha jugado, corrido, hecho mucho ejercicio, y se caracterizan porque son dolores como inespecíficos, es decir, el niño no dice tengo un dolor en un punto exacto, sino dolor como en toda la pierna. Uh-huh. Y se mejoran con la sobadita de la mamá o la pomadita o a veces un poquito de analgésico y al otro día se levantan bien. Esos son los dolores de crecimiento. Hay otro grupo de dolor en los niños que es, por ejemplo, cuando son muy deportistas existen lo que se denominan enfermedades de sobreuso. Entonces, donde se insertan algunos tendones alrededor de la rodilla, se pueden inflamar y producir dolor en los niños. Eso también es muy frecuente. Si avanzamos en edad, entonces en los grupos de edad, la causa más frecuente de dolor de rodilla en los adolescentes sería... Sobreuso. El sobreuso. Principalmente. Cuando ya empiezan a... Pero en sobreuso me imagino que hay algunos deportes que inciden más a claro, esta presencia. Por ejemplo, el fútbol. Los niños futbolistas, como el cuádriceps, es el músculo de la patada, se inserta en una porción de la tibia donde el hueso está en crecimiento, entonces se puede producir inflamación ahí, dolor, inclusive el niño consulta porque tiene una masita ahí y la mamá piensa que es que le está saliendo un tumor. ¡Qué susto! Y realmente no es un tumor, sino que es una inflamación del núcleo de crecimiento ahí y es muy común. Antes era solamente en los niños porque las niñas no jugaban fútbol, pero ahora que las niñas juegan fútbol parejo, inclusive... También se soluciona con terapia, que usted nos decía que la cirugía casi que en todos los casos era la última opción. En este caso también. Uh-huh. Se soluciona haciendo estiramientos del cuádriceps, con medidas locales como hielo, antiinflamatorios, y este que sí, pues más que cualquier otra enfermedad, es
Muy raro tener que operarla, muy raro. Avanzando en edad, entonces llegamos a un grupo ya de población... Adulto joven. Adulto joven. Entonces, adulto joven. ¿Desde qué edad queda? Más o menos. Pues, pues yo diría que por hasta los 50, ¿o qué? Sí. Sí, gracias. Los adultos jóvenes, entonces, ¿por qué nos duele la rodilla? Lo que pasa es que cada vez la gente tiene más edad, pero es más joven. Sí. Sí. Principalmente en las mujeres, por lo que les acabo de decir, que es el imbalance de fuerzas y eso de la hiperpresión de la rótula. Pero también puede haber otras causas de dolor. Las personas que tienen una mala alineación en las rodillas, por ejemplo, los hombres que son muy garetas o las mujeres que son muy rodillijuntas, eso produce pinzamientos, es decir, que se produzca una fuerza mayor en uno de los dos lados de la rodilla y eso produce un problema de tipo mecánico que es doloroso. Uh-huh. En los hombres deportistas, pues obviamente entonces estará el trauma, las rupturas de los meniscos, las lesiones ligamentarias y todo eso. Y también hay enfermedades que... atacan pues, todo el cuerpo, sí, sistémicas se llaman, que pueden producir dolores en las rodillas inflamatorios, como el reumatismo, pues que llama la gente, ajá, que ajá. Puede producir inflamación de las rodillas. Yo con este grupo en especial quisiera como que habláramos de la relación deportes con la presencia de dolores de rodillas, porque ahora hay muchos deportes que están de moda, dentro de esos el CrossFit, el funcional, como lo quiera llamar. ¿Qué pasa con este tipo de deportes? ¿Realmente sí es tan agresivo con la rodilla, como se dice, o no necesariamente tendría por qué perjudicar esta articulación? Lo que pasa es que todo deporte que implique un choque contra el piso tiene repercusiones sobre las articulaciones de los miembros inferiores y en especial sobre la rodilla. La rodilla es una articulación que básicamente está formada por una tibia, que es como una meseta así, con un hueso puesto encima, donde los ligamentos que hay alrededor y adentro están haciendo un gran esfuerzo para mantener un hueso sobre el otro. Entonces, distinto de la cadera, que es una cabeza metida en una cavidad, que es algo mucho más estable, la rodilla no lo es tanto. Entonces, si uno se pone a hacer ejercicios que implican frenar, volver a arrancar, brincar, subir y bajar escalas, todo eso, eso hace que se ejerza mucha fuerza alrededor de la rodilla y que de una u otra forma se vaya desgastando el cartílago, ¿cierto? Uh-huh. O sea, que entonces, hay que tener bastante cuidado con el sí. exceso, sobre todo este tipo de ejercicio. ¿Y qué hay con el sobrepeso, doctora? Porque uno nota que muchas personas con sobrepeso empiezan a sufrir de la rodilla. ¿Por qué? Por varios motivos. El más importante de todos es que, como decía yo ahorita, es una articulación que no es muy estable. Y si yo le sumo a eso una gran cantidad de peso sobre esa articulación, obviamente ella va a sufrir y se va a desgastar. Y también es claro que las personas que son o que tienen mucho sobrepeso, las personas obesas son más rodillijuntas, entonces se le suma un problema de alineación a un problema de sobrepeso. Yo tengo una pregunta aquí, Marce, pero no quiero que se me pase porque me la estaban haciendo, y es sobre algunos trabajos que requieren que las personas estén de pie todo el día. ¿Eso también puede ser perjudicial para la rodilla? Porque por lo general también es una de las frecuentes preguntas que tienen en consulta. Lo que pasa es que sí, pero sobre todo más que estar de pie, es por ejemplo el que tenga que estar en cuclillas o las personas que trabajan cargando bultos, pues lo que pasa es que hay trabajos de fuerza que de una u otra forma van a afectar. Los camarógrafos, por ejemplo, Marce, ¿te has dado cuenta? A ti te consultan siempre. Todos tienen dolor de rodilla, pero además sí. Es innegable que a partir de cierta edad hay un desgaste de la articulación. Sí. Hablemos un poquito para terminar de la artrosis, que es bien frecuente en nuestro medio y que le ocurre a la mayoría de las personas. Lo que pasa es que el cartílago de las articulaciones, con el paso de los años, así como el envejecimiento de la piel, el cartílago se va dañando también. En unas personas más rápido, en otras no tanto, por eso también tiene mucho que ver la genética. Hay familias donde desde muy jóvenes sufren de artrosis. Ese desgaste es algo que viene con la edad, que es inevitable. Y la única forma de evitarlo o de evitar que progrese es bajar de peso o por lo menos no subir, no hacer estos ejercicios que implican saltar, brincar, trotar, no hacer grandísimas caminadas. Hay gente que le gusta caminar 2 o 3 horas diarias, no, mejor más poquito, evitar el uso de los tacones y todo eso simplemente para prevenir, porque es muy probable que finalmente todos tengamos en alguna medida algo de artrosis de rodillas. ¿Es cierto que la elíptica resulta siendo uno de los mejores ejercicios para la rodilla? Sí, porque la elíptica no tiene tanto golpe
Mientras que, por ejemplo, el escalador en subida o el spinning, uno está parado, eso ejerce demasiada fuerza en la rodilla y hace que se desgaste más rápido. Estoy haciendo todos los ejercicios para desgastar rodillas. Sí. Hay pilas, pues, a cuidarnos y a buscar siempre, como esa asesoría pero médica. Pero haciendo fortalecimiento de rodilla uno no compensa. Claro, por supuesto. Sí. Entonces, cuando la gente empieza a quejarse de dolor en la rodilla, lo que hay que hacer es fisioterapia. ¿Y qué busca la fisioterapia? Fortalecer la musculatura que está débil, estirar un poquito la que está más retraída y de esa forma vas a poder hacer tu ejercicio durante muchos años. Esa es la idea. Sin que se te desgaste la rodilla. Doctora, muchas gracias por acompañarnos. Con mucho gusto a ustedes por invitarme. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, nos vamos a seguir con más temas, más invitados luego de esta pausa que no dura nada.